está en torno al cubo de las Pléyades, las constelaciones cambiarían cada pocos años. Exacto. Podrías obtener, en otras palabras, hay que salir de mitos que se han ido creando, que en realidad no reflejan los hechos, reflejan imaginaciones de algunas personas, y hay que volver otra vez a los hechos. Lo que los antiguos quisieron decir con la ceremonia del ascenso de las Pléyades es: mira, hay una señal en el cielo, si tú quieres, que se alinea con nosotros. Estamos haciendo un alineamiento cósmico. No porque la señal sea importante, sino porque le estamos dando importancia a nosotros a este momento. Por lo tanto, tenemos que ser siempre los dueños de nuestras sugestiones, no permitir que las sugestiones nos dominen a nosotros. De hecho, el sentido de la ceremonia de Fuego Nuevo era romper las sugestiones, romper los apegos, romper las creencias. Es muy irónico, por ejemplo, ver a personas que van al Fuego Nuevo a ostentar plumas o a ostentar ritos o a ostentar que hablan lenguas, cuando en realidad el sentido de la ceremonia es, al contrario, desapegarse de los motivos culturales. La ceremonia de Fuego Nuevo tenía tres objetos. Uno era, por supuesto, recapitular el año pasado, el año anterior. El otro era, obviamente, hacer un voto para el año siguiente, un voto de, por ejemplo, de corregir un vicio, no sé, cambia de carácter, cosas así. Y el tercer objetivo, que era muy importante, era destruir las imágenes, los libros de culto, las banderas, todo lo que era relacionado con las creencias, con las costumbres de culto. Porque Como se las está viendo imágenes, precisamente ahorita en la imagen. apego y el apego de la idolatría. Oye, Fran, pues qué decepción. Yo estoy esperando un rayo de luz que va a salir de Alcione el 21 de diciembre y va a cambiar toda la vida en este planeta. Inclusive es probable que ya a partir de ese día tengamos elecciones sin fraudes. Sabes que hay personas que le dan un plátano y se come la cáscara porque no entiende qué es lo que hay que comerse. Esta ceremonia está hecha justamente para salir de supersticiones. Ahí en la imagen estamos viendo, esta imagen es del Códice Florentino, estamos viendo una persona, un tolteca, que estaba destruyendo emblemas y vasos y cosas relacionadas con el culto. Es decir, se trata de sale de creencias, libérate, vuélvete otra vez como niño. Un niño no tiene nada en su cabeza, no tiene prejuicios, ni a favor ni en contra de nada. Vuelve otra vez a un estado de pureza. De hecho, por eso es que se hacía ayuno, y por eso es que la gente vivía, por ejemplo, en casitas de ramas. Volver otra vez a un estado de pureza infantil, casi salvaje, si tú quieres. ¿Ves? Para renovarse internamente. Eso es lo que representa el fuego nuevo. Observaron, ¿no, amigos? Hay dos corazones que están siendo botados. Hay una especie de ser, seguramente es algún muñeco de idolatría, está siendo echado fuera. Vean el gesto del rostro de la persona, está completamente decidida a quitarse de todos sus apegos, esas cargas. Se está purificando y nos está, esa pequeña imagen nos está dando una lección de austeridad y de desapego. Sí. Y eso es lo que vale la pena recuperar con esta ceremonia. Sí, no importa el tamaño del fuego y no importa dónde lo celebres. Puedes encender un fósforo en tu casa o puedes no encender nada, porque el verdadero fuego nuevo se celebra, se enciende en nuestro interior. Y de eso se trata esta ceremonia. Puedes hacerlo hasta por internet, ¿cómo ves? Sí, finalmente, mira, esta comunicación que estamos ahora es fuego, Exactamente. es electricidad. Y lo que estamos haciendo es encendiendo un fuego de comunión para transmitir ideas elevadas, no para transmitir creencias que nos aten a ceremonias. Finalmente, cada época tiene su propia modalidad y no tiene sentido atarse a épocas trascendidas, sino agarrar lo mejor de la enseñanza de esas épocas y encontrar nuestras propias fórmulas en la actualidad. Excelente, muy bien. Espero que todos Vicente. nuestros amigos estén escuchando bien, ¿Vicente? Sí, aquí la estamos, estén Fran. pasando bien. ¿Está todo bien? Sí. Ok. Y si puedes Oye, sí. cambiar, menos que haya algún comentario o algo. Sí, ahorita pues están pues comentando, ¿no? Al respecto. Igual si quieren, pues avanzamos con la presentación para pues, que también se Claro. puedan sumar las demás personas a Claro. compartir, ¿verdad? Sí. Esta lámina, por ejemplo, se puede apreciar ya el símbolo, ¿no? También del encendido del fuego nuevo. Nos preguntan que si tiene alguna relación con Seacatl, por que es una cañita y tiene una bolita, lo que nos Ah, preguntan. mira, ahora que lo mencionan, sí, efectivamente, la caña y el hueco que genera la caña en el leño
Es un jeroglifo C-Acatl o uno caña que le daba nombre al mensajero de la serpiente plumada, al profeta. Esto es un nombre genérico, pero también específico de una persona que vivió entre los años 947 y 999 de la era cristiana. Se llamó C-Acatl-Topilsin. Ahora, también C-Acatl-Topilsin tuvo una vida que parece en sí misma un fuego nuevo. Incluso murió en una hoguera. Y en esa hoguera renació de sí mismo, se convirtió en cenizas y dice el mito que renació. Y después de eso se fue por el mar y se despidió. Prometieron regresar en algún momento, de hecho las fechas de la promesa del regreso están muy cercanas ya, estamos viviendo en el tiempo de la profecía del regreso. Lo interesante es que la vida en sí de C-Acatl-Topilsin es como una gran ceremonia de fuego nuevo, de hecho vivió 52 años, que es el número de fuegos nuevos en que se ataba el calendario, 52 fuegos nuevos. Y eso nos está dando una enseñanza. Él estaba trastornando todo y renovándolo todo. Él fue un gran renovador. De hecho, él renunció a la religión que había anteriormente en Mesoamérica y lo refundió todo en nuevos moldes culturales, ¿no? Ha pasado 1000 años desde entonces, por supuesto que puede seguir trabajando, no podemos compararnos con lo pasado. Hay que crear finalmente para que Anahuac viva, para que la Toltequiva viva, tiene que ser creativa. No podemos contestar simplemente con repetir. La tradición está bien, la conservación está bien, pero tiene que crear. Así, Julio, ¿qué nos puedes comentar? En la lámina, pues como estamos leyendo, dice, el fuego nuevo se encendía cuando las Pléyades ascendían al centro del cielo, lo cual en la época de los mexicas ocurría del 12 al 13 de noviembre y en la actualidad es del 19 al 20. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esta datación? ¿Por qué es que hay este desfase? Bueno, en aquella estamos hablando desde hace 500 años y sabemos bien que cada un grado en la eclíptica de movimiento aparente de las estrellas, un grado significa 72 años. Entonces, se hizo el cálculo y sale exactamente el 19-20 de noviembre. Dentro de cerca de 72 años ya será el 21 o 22, ¿no, Frank? Así es, fíjate que hace un momento mencionaba que el movimiento del cielo dura, el arco completo es de 26.000 años, por supuesto. Mil años, En el claro. tiempo que ha pasado desde los mexicas aquí, ya llevamos una semana de diferencia. Exacto. Exactamente. Por eso que en la época mexica se celebraba del 12 al 13 en esa noche, pero ya en la actualidad se ha trasladado del 19 al 20 y dentro de unos 20, 30 años ya va a ver que está celebrando del 20 al 21. Ah, perfecto. Sí, también esto surge porque, pues bueno, hay distintos encendidos de fuego nuevo por todos lados en distintas épocas, ¿no? Entonces sí es importante precisar, pues se le puede llamar como sea, ¿no? Fuego nuevo, pero cuando realmente se hace esta conmemoración, pues es justamente en nuestra época y también por eso les pasamos la liga del programa que ya está ahí en el chat. Ahorita la volvemos a poner para quien se le haya pasado, para pues, que aprecien, ¿no? Por ustedes mismos, igual si gustan consultar otro programa de astronomía, pues ahí van a encontrar que el punto más alto, bueno, en el que llegan, no, justamente también no llega hasta el cenit, ¿no, Frank? Igual si nos No, puedes queda a unos platicar. 3 grados, es lo más que se acerca a las Pléyades, no pueden acercarse más por la ubicación que tienen en el cielo, pero a la vista están pegadas y eso es lo que aprovechaban los antiguos, ¿no? Exacto. Esta máxima aproximación ocurre hacia las 12:30 de la hora local, del 12:30 de la noche, obviamente. Fíjate que es destacable. Lo siguiente, hay muchas personas que tienen ganas de celebrar el Fuego Nuevo, pero también ya saben que en la escuela no nos enseñan prácticamente astronomía. Y entonces también hay muchas confusiones sobre cuándo ocurre el paso de las Pléyades. Incluso por ahí he leído que las Pléyades ascienden una vez cada 52 años, lo cual por supuesto que no es cierto. En otras palabras, si queremos recuperar el espíritu y la forma de la ceremonia, tenemos entonces que atender también a detalles como el simbolismo estelar, el momento exacto que se mueven los astros y demás. Yo creo que la facilidad que nos da realizar esta ceremonia a través de Internet, finalmente se trata de una comunión, luego es una ceremonia, nos permite ajustarnos con precisión al momento astronómico exacto. Aunque por supuesto, cada cual puede celebrar cuando quiera, finalmente lo que se agradece es
la intención, ¿no? Y la sinceridad del propósito. Estimados amigos, no sé si se han caído en cuenta de algo muy interesante. Vamos a llamarle religión a lo que practicaban estos antiguos ancestros, y notarán que para poder practicarla tenían que ser científicos, tenían que estudiar el movimiento de las estrellas, de las Pléyades, tenían que saber de matemáticas, altas matemáticas, tenían que, para coincidir, ¿no? Con las fechas de los días, de los pasos zenitales. Entonces, habrá notado ya que era una religión, entre comillas, sumamente científica. O sea, la gente tenía que ser muy letrada para entender el por qué en ciertas fechas se efectuaban tales o cuales ceremonias. Esto nos da la pauta de que era una devoción, una religión bastante avanzada y que lo abarcaba todo, una religión natural, muy en concordancia con los ciclos naturales en los cuales estamos viviendo. Eso muestra el sistema matemático vigesimal, seguramente por los 20 dedos del cuerpo, la trecena, etcétera. Entonces, tenía que ser gente educada en su religión en todos los aspectos. Ah, Sí. sí, ahorita vemos ya pasaron 15 minutos, pues ya están más cerca las Claro. Pléyades, ¿no? Y continuamos con la cita de Sahagún, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Para retomar la presentación y proceder ya a concluirla para que ya no puedan compartir sus experiencias, ¿no? Y comentarios, quien nos sigue en el chat, que les mandamos un saludo, ¿no? Ahorita los anexamos y bueno, Frank, continuamos, ¿no? Con lo de Bernardino de Sahagún en la historia general. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas. Esta cita es la prueba de que se celebraba la ceremonia en vínculo con las Pléyades. Alguna vez leí una hipótesis respecto a que a lo mejor se hacía por el sol, pero no, la cita es muy clara. Las cabrillas era el nombre que le daban en aquella época a las Pléyades, y este cúmulo aparece representado en los monumentos. Luego, no se trata de una asociación secundaria, sino que era en el centro mismo de esta ceremonia. En la lámina siguiente, Vicente, si la pones, Claro. fíjate que se observa un hecho interesante, y es el siguiente: los fuegos nuevos se agrupaban, se agrupaban en grupos de 52 fuegos nuevos. Esto significa, por supuesto, 52 años. En 52 años, como bien sabes, se empatan los 260 días del año sagrado con los 365 días del año civil. Entonces se empatan ahí a los 52 años. Cuando tienes 52 fuegos nuevos, tienes un paquete de tiempo muy interesante que te permite empezar a contar ciclos históricos. Alguna vez me preguntaron cómo lograban contar ciclos largos de tiempo. Bueno, aquí vemos dos imágenes que nos explican. En ambas se ve la representación del fuego nuevo. La primera es muy antigua, es de Xochicalco, es de hace unos 1000 años, y en ella se ve un fuego nuevo celebrado en un año, uno conejo. Te fijas del uno conejo abajo a la izquierda. Sí, Y la vela está indicada. arriba ves el glifo primero. Es decir, esto sería el primer fuego nuevo en el año uno conejo, día dos serpiente. Es decir, hay un primer fuego nuevo. En la imagen de al lado, que es de 400 años más tarde, dice La de color cafecito. fuego nuevo en el año dos caña. ¿Estás viendo el número 8 debajo del glifo? Un atado y tres puntos. ¿Te Así, fijas? sí. Entonces, cuando tú enumeras los bloques de 52 fuegos nuevos con números 1, 2, 3, 4, sí, hasta el 20, estás teniendo un ciclo de 1040 años, que es un ciclo muy importante y ya te permite medir épocas históricas largas. Esto le da una gran precisión a la fecha mesoamericana. Solo con esta enunciación tú puedes precisar una fecha en un lapso de 1040 años. Y dentro de un calendario cíclico, lo cual es importante, no es un calendario abierto. Es un calendario que la fecha se repite de tiempo en tiempo, pero tiene ciclos largos. Para nuestros amigos, igual que para mí, que no entendemos mucho, por ejemplo,